susto en Estados Unidos y en el mundo por las imágenes que mostraban la semana pasada, el fin de semana pasado, a Hillary Clinton desmayándose. Luego se supo que era una neumonía mal curada. Ella ya regresó a la campaña. Sin embargo, la inquietud sigue y el tema de su salud está en el centro de la campaña. Por estos días, todo Estados Unidos tiene la mirada puesta en Hillary Clinton, pero por motivos muy distintos a los que la candidata demócrata hubiera preferido. Tras la suspensión de varios actos políticos y el mareo que sufrió durante el homenaje a los caídos del 11S en la Zona Cero, las versiones que hablaban de un deterioro de su salud comenzaron a tomar un inusitado vigor, sumando una nueva incógnita en la carrera hacia la Casa Blanca. Poco después, la propia Hillary reconocía como un error haber mantenido en secreto que padecía neumonía tras evaluar con su equipo de campaña que admitir la dolencia pagaba menos costos que ocultarla. No es esta la primera vez que se especula sobre la salud de la ex primera dama y tampoco la primera en la que ella busca ocultar su cuadro. Hillary tiene 3 procesos de trombosis que le fueron detectados entre 1998 y 2009. En todas esas oportunidades, demoró en reconocerlo y solo lo hizo cuando la evidencia era innegable. Desde su búnker, el republicano Donald Trump buscó sacar provecho del asumido error demócrata. No solo arrojó dudas sobre la salud de su rival, sino que también denunció que usa una doble para que la suplante en algunos actos. Como sea, el último tramo de campaña se ha visto teñido por el tema de la salud, a tal punto que el propio Trump, quien hasta aquí eludió con habilidad la difusión de su declaración impositiva, se vio obligado a dar a conocer sus últimos chequeos médicos en los que se advierte su sobrepeso. Mientras tanto, las últimas 2 encuestas publicadas por la página web Real Clear Politics volvieron a hablar de un empate técnico. Sin embargo, para la NBC, Clinton aventaja a Trump con un 48 contra un 44%. En medio de este escenario, asoma el primero de los 3 debates en los que ambos medirán fuerzas. El 26 de septiembre en la Universidad Hofstra, en Nueva York, comienza un camino que podría definir quién ocupará el Salón Oval luego de Barack Obama, más allá de los chequeos médicos. Qué imagen esa, ¿no? No, no es una peluca, dice Donald Trump. Este es mi pelo, yo soy muy robusto, estoy muy bien, mi salud está en excelentes condiciones. En cambio, la candidata demócrata no puede decir lo mismo. Hay algo así, ¿no? Y la salud tiene mucho que ver en la campaña presidencial de los Estados Unidos después de que se han ocultado enfermedades de presidentes. Por ejemplo, Kennedy. Cuando hablamos del 26 de septiembre, hablamos del aniversario del primer debate presidencial televisado de los Estados Unidos, en aquel momento Richard Nixon y John Kennedy. Kennedy tenía la enfermedad de Addison. No se comentó en aquel momento, un problema cardiovascular que no se comentó, no se supo. Luego, por supuesto, el desenlace fue trágico por la muerte de Kennedy, asesinado. Pero la realidad es que estamos hablando de los 2 candidatos con mayor edad en la historia de los Estados Unidos. 68 años Hillary Clinton, 70 años Donald Trump. Cuando asumió Reagan tenía 69 años. Y era enorme, nos parecía grandísimo, ¿te acordás? Y parecía muy grande. Hoy la edad, sin embargo, no es impedimento porque evidentemente hay, digamos, la ciencia ha avanzado mucho, la expectativa de vida es superior. Pero sí la salud. Y la salud con el caso de Hillary es que se ha desplomado varias veces. Es decir, ha tenido un coágulo cerebral cuando era secretaria de Estado, ha caído en otra ocasión en 2009 cuando ya había disputado las primarias con Obama y en 1998 cuando era primera dama. ¿Esto qué significa? Significa que más allá de que hay una intimidad que preservar, Hillary es muy celosa de su intimidad, más allá de eso, el pueblo norteamericano le exigió el resumen médico. Por eso, el resumen médico de Hillary, que dice, bueno, no, está en condiciones, y el de Trump, que dice, está excelentemente bien para disputar la presidencia. Ahora, ocultar una neumonía
digamos, el riesgo de que eso trascendiera como trascendió, porque podía haber trascendido de otro modo, pero trascendió de la peor manera, con la imagen de ella descomponiéndose en el acto del 11 de septiembre. Es que en los Estados Unidos, o sea, puede parecer, evidentemente, desmayarte y estar enfermo te debilita, pero en los Estados Unidos se castiga más la mentira. Acordate que a Bill Clinton le llevaron a juicio político por decir que no había tenido ningún romance con la becaria Mónica Lewinsky. O sea, mentir es un problema en los Estados Unidos. Quizás hasta la puede favorecer sentirla frágil o humana, ella que es tan fría en algún sentido. Pero una cosa... Sí, pero perdón, la debilidad también se paga. Oh, claro, o sea, porque mentira no estás y la debilidad, en condiciones sí, supuestamente no en condiciones. De asumir el poder de la potencia mundial. Ahora, hoy leía también una de las crónicas de las elecciones de los Estados Unidos, porque las encuestas y por qué los demócratas están tan ansiosos. Una encuesta de la CNN ultimísima da un 43% a Hillary y un 41% sí, a Trump. O sea, están cabeza a cabeza. Y un análisis muy interesante del Wall Street Journal de la semana decía que el peor y el dilema de Hillary en su momento había sido utilizar la misma estrategia que Trump, que tan mal le fue con ella a Rubio y a Jeb Bush. ¿Cuál sería? Cuando sacaron el cuchillo para hacer lo mismo que Trump, se los comió en pedacitos, bueno. Trump. Cuando ella sale a decir, bueno, la mitad del electorado, sí. La mitad de los votantes de Trump son deplorables, exacto. Cuando ella utiliza el mismo humor que él. No, le va mal. ¿Por qué? Porque la gente de Hillary espera que sea Hillary y no que ella sea Trump. Porque están esperando que a Trump lo conocen. Y además, por cierto, hay que reconocer que a él le funciona eso. Sí, pero no a ella. En sus votantes, pero no a ella. A ella no. Y hay un indicador que hay que tener en cuenta en los Estados Unidos, que no son solo las encuestas, las que efectivamente, como decía Natalia, están muy parejos, 42-44. Hay una que le da 46 a Hillary y a Donald Trump 41. Son las apuestas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En las casas de apuestas, 1.53 paga Hillary, 3.44 paga Donald Trump. ¿Esto qué quiere decir? Que está mucho mejor Hillary que Donald Trump. Es decir, quien apuesta a Hillary va a ganar mucho menos que aquel que dé el batacazo con Donald Trump. Ah, por cierto, Gary Johnson, aquel que preguntó qué es Alepo, y el entrevistador le dijo, está bromeando, usted, are you kidding? Bueno, quedó fuera del debate presidencial porque no obtuvo el 15% necesario en las encuestas nacionales. Por eso, el 26 de septiembre arrancan los debates con Hillary y Donald Trump. Dos cosas. Una, bueno, el candidato del Partido Libertario también quedó fuera, Jill Stein, la del Partido Verde. O sea, lo que vamos a tener en este debate y en todos los que siguen... 9 y 19 de octubre. Es Hillary Clinton versus Donald Trump a solas. Puros. Puros, ellos, como... Para no perdérselo. Con un gran debate interno, inclusive. Hay algo que se llama estilo Oxford. Es decir, esto es cómo plantear los debates. Participan muchísimas organizaciones civiles y dicen, bueno, ¿cómo va a ser? Es decir, habla uno, habla el otro, el tiempo y demás. Entonces, va a prevalecer lo que prevaleció en los últimos debates, que es este estilo Oxford, por el cual primero debaten entre sí, y después, en segundos debates, interviene el público. El público. ¿Sabés cuántos televidentes tuvo el debate de Obama-Mitt Romney en 2012? A ver. 46 millones de televidentes. Se espera que por la figura de Trump sean muchos más. Sí, no hablemos de lo que va a ser verlo a través de Internet, que se va a ver en todo el mundo, porque convengamos que lo que pasa en Estados Unidos en general es algo que influye en todo el mundo. Entonces, quien vaya a ganar, realmente importa no solo fronteras adentro, sino también nos importa, por ejemplo, a nosotros.